slip to sin. These songs of freedom is all I ever have. Redemption songs. When you write that? All my life. Bob Marley, la leyenda, una película que hace un intento por acercarse a la figura del ícono jamaicano Bob Marley y se queda muy atrás de la figura musical, social y política que representó para este país. Producida por Rita Marley y Sigue Marley, y esto parece una condicionante para que la cinta resulte endulzada y con muchas licencias narrativas e históricas. Se pasa por alto la enorme influencia musical que Marley experimenta en Londres, en el exilio, que da por resultado el gran disco Exodus. La cinta parece hecha en pequeños capítulos que más bien parece una selección de anécdotas de Marley autorizadas por Rita y Sigue. El acercamiento a la figura de Marley resulta como muy pobre para el tamaño del personaje. El director Reinaldo Marcus Green no supo entrar en el marco musical, social y personal de esta leyenda. Hay quienes justifican esta falta de visión con el argumento de que puede ser el acercamiento para las nuevas generaciones a Marley. Pero al ver la cinta, la pregunta es, ¿para acercarte a la historia de la Segunda Guerra Mundial es válido un musical sobre un dictador alemán de bigote? Y es tiempo de exigir más a esta tendencia de las biografías, aunque las dirijan directores consagrados y otros aspirantes a leyendas cinematográficas. Ni siquiera se ve un esfuerzo por buscar un actor parecido a Bob Marley. Kingsley Ben-Adir, un buen actor, no se acerca ni física ni en personalidad a Marley. Parece que el casting se realizó en una pasarela. El título de la cinta, Bob Marley, la leyenda, es lo más cercano a esta verdadera leyenda. I know it's dangerous. But you're the only one who can unite the people. You're ready, Bob. No guns can stop this message. I want the world to change. That time is now.